Last Monday, the 13th of September, the third International ESEX contest on high Spanish gastronomy was celebrated. 10 young foreign cooks participated in the gala, which ends the high gastronomy training period developed by them during the past 8 months. Coming from 8 countries, the chefs have completed a series of practices in the most important Spanish restaurants, such as El Bulli, Arzak, Mugariz, and Aquelarre, as part of the training program developed each year by ESEX. Este es un programa de becas para jóvenes promesas de la cocina, extranjeros, que lleva haciendo el ICES durante 3 años, esta es la tercera edición, y lo que pretendemos es formar a jóvenes cocineros en nuestra cocina, en nuestras prácticas, en nuestra gastronomía, para que cuando vuelvan a sus países de origen se conviertan en embajadores de nuestro país y ayuden a difundir la cocina, la gastronomía española en el extranjero. Esta difusión tiene una ventaja, tiene un valor práctico, no tan solo de imagen para nuestro país, sino también de efecto arrastre para productos españoles, porque conforme cocinan platos con ingredientes españoles, pues este tipo de productos serán más demandados, serán más conocidos y tendrán mayores posibilidades de exportación. A través del primer curso, que es un curso de formación en español, intentamos darle formación para cuando se integren las cocinas tengan un nivel mínimo de español. También pretendemos también formarlos específicamente con vocabulario técnico. Y una vez que superan esta primera fase, se hacen una serie de viajes en los que vamos visitando diferentes regiones de España para que conozcan los diferentes productos, las diferentes cocinas, comen en diferentes restaurantes. Y una vez que termina esta fase formativa, ya se integra lo que es quizás la parte más importante del programa, que es la formación práctica, ¿no? Se designa una serie de restaurantes, concretamente este año, la edición 2009-2010, han hecho prácticas en 2 o 3 de restaurantes y van pasando, como digo, van cambiando de restaurante a restaurante y van adquiriendo un poco de formación práctica. Voy a San Sebastián, first time Michelin Adak, also very, very good, because I couldn't speak Spanish, but the chef helped me a lot. They speak English to me, they explain to me. So I still learn a lot of things. And the last restaurant in Martin Plaza Digo, this restaurant is very special. The contestants prepared their own original recipe using at least 3 ingredients from a list of Spanish products, including olive oil, different types of cheese, sherry vinegar, and Iberian ham. These dishes were then presented to a jury composed of experts. Yo creo que lo más importante que tiene la gastronomía española es la materia prima, ¿no? Es el producto que yo creo que es, afortunadamente, en toda España tenemos una materia prima fantástica, fabulosa. Y entre ellos, pues el jamón, yo creo que es uno de los reyes, ¿no?, de la gastronomía, ya que es una manera de promocionar nuestros productos y de que se vean en el exterior la buena materia prima que tenemos, ¿no? Al haber trabajado con todos los productos como el aceite, las almendras, o sea, todo productos jamón serrano, pues lo van a difundir luego en sus países, lo cual nos viene muy bien que nos conozcan por ella. Además, ahora que hay un boom tremendo con la cocina española, lo tenemos que aprovechar, porque yo creo que mueve muchos productos nuestros para la exportación. En realidad, la cocina española es el hit de ahora. En su tiempo estuvo la gastronomía francesa, pero ahora la cocina española tiene ese poder, tiene esa gente creativa que permite utilizar los productos, que tiene una mente y una capacidad diferente, que miran las cosas de otra manera. Miras un producto y lo ves de otra manera. Entonces, esa innovación, esas ganas de sacar lo mejor de cada producto es lo que a mí me llama la atención de España. The contest jury tasted each one of the dishes and rated aspects such as texture, creativity, and the recipe's final presentation. Each one of the chefs presented their dish to the jury. Que está una representación de un puente de los dos, porque eso es, para mí eso es la alma de la cocina moderna, es tradición de la alma con las técnicas modernas. Entonces tenemos un mar y montaña,
muy, muy tradicional. The winner, coming from Denmark, was Emil Taibo, with his barbecue pork bacon with salad, pickle and basil, who was awarded with a gastronomic weekend at San Sebastián. Hoy usar cerdo y cerdo de esta parte y con vinagre de Jerez, y porque me gustan el vinagre de Jerez con el grasa de cerdo, y también usar anchoa, contraste el sel de anchoa con grasa de cerdo y sabor de vinagre de Jerez. The jury rated the flavor combination and textures of a recipe elaborated with sherry vinegar, extra virgin olive oil, oiled anchovies and red peppers as compulsory ingredients. Nos ha gustado especialmente porque había un escabeche de verduras sobre una panceta que nosotros de alguna manera a lo mejor no le damos la importancia ni el valor que le ha dado este chico, que le ha puesto como plato principal en su plato. Y hasta para nosotros es una sorpresa ver a una panceta de cerdo en como base de un plato de alta cocina. Both second prizes were awarded to Mexican Carla Chapiro with her cheese vanilla recipe, and the US's Parash Shah with his recipe of mackerel tataki with white bean sauce, mackerel dashi shot and crispy mackerel bones. Los sabores de y cómo mezclarlos, cómo pensar, cómo sentarte y pensar cómo hacemos sabores y las mezclas. Como en el Bully tuvimos clases cada semana para creatividad y para aprender y para pensar, para entender. Y ahora mi mente está abierto y cómo funciona, y vamos a probar todo. Pero en este mundo de la comida española. Yo creo que cada año se está superando más la edición de estos concursos, que no vienen a nada más que a darnos una impresión de los conocimientos que los cocineros adquieren de nuestra cocina española. Por otro lado, diría que valoro muchísimo la juventud, que son los que realmente se les ve llenos de ansia de aprender, incluso de aprender el español, que para algunos, por ejemplo, como los chinos, es complejo, ¿no? Pero te das cuenta de que en este año que pasan por aquí lo aprovechan sobremanera y están siendo, creo que en un futuro, los embajadores de la cocina española.